buenos días, mis amores. ¿Cómo están? Si me sienten un poquito la voz, es que tengo una goriza que me está matando. Hace unos días tengo la goriza. La goriza es mañanera y por la noche. Durante el día no me siento goriza, pero nada. Durante el día y la noche sufro mucho de eso. Aunque ya estoy, encontré un remedio que se llama Tantrum Verde Gola. Me parece que se llama así. Que es una medicina que te la tienes que poner en la nariz y rápido se te descongestiona todo. Nada, les estoy enseñando el panorama para que vean qué feo está esto. Pero es que ya toca... ¿cómo se dice aquí? Ahora no me acuerdo. Girar la tierra, ¿no? Hay ya que girar la tierra. ¿Ahora qué voy a estar haciendo yo? Miren, ahora les voy a mostrar un poquito. Estas cañas y estos palos y estas cañas de estos que tenían los tomates para aguantar los tomates. ¿Ven? Ya de todas maneras los tomates quedan unos poquitos verdes y los otros... maticas de tomate ya están secas prácticamente. ¿Qué voy a estar haciendo? Voy a estar quitando estas cañas y las voy a estar ubicando ahí atrás para cuando haga falta se vuelven a utilizar. Y ya las plantas de tomate entonces las voy a estar metiendo aquí en esta parte. Así fue como nosotros cuando llegamos en septiembre del año pasado, porque ya hace un año que yo llegué aquí, estaba así la situación. Todas estas plantas secas y todo se meten acá en el centro. Las cañas estas que les estoy enseñando, las metemos, las ponemos organizadas allá atrás, apoyadas en la casita de los instrumentos, que es tremenda casita. Mis amores, quería enseñarles, miren cómo ya está, esta es de naranja. Esta es la planta de naranja. Hay muchas que se han abierto porque me estaban explicando que es por falta de agua. Yo le echo agua, pero este año no ha llovido, no nada. Se forma así, pero no es que haya llovido. Miren, esta no es una gran mata, no es tan así. Y miren qué cantidad de naranja tiene. Dice que son riquísimas. Vamos a ver. Vamos a ver, miren, esta se abrió, dicen que es por falta de agua. Ya esta está, no lo sé si ya se pueda comer o hay que esperar. Entonces tenemos esta que es de naranja, aquella de atrás que es de mandarina. Esta que es de mandarina también. Esta es de mandarina, que también está, tiene bastante. Miren ahí. Dicen que se llenan estas matas. Miren acá como hay. Mis amores, miren cómo va quedando el terreno. Eso que nada más que aquella montaña allí es la que hay que quemar. Pero me estaba diciendo Giovanni que... En los meses de vacaciones, por ejemplo, no. Debe ser, hay un periodo que se puede quemar. Y debe ser por la noche. Porque al trimenti, o si no, te llaman a los bomberos. Aquí te llaman a los bomberos y a la policía de nada. Para todo, te llaman a los bomberos. Para coger un gato que se subió para la mata, hay que llamar al bombero. Para todo es bombero. Miren ya cómo va quedando. Giovanni estuvo echando un poco de agua porque es mucho el polvero. Todos esos palos secos, todas las plantas de tomate, todo lo que va apareciendo, todo el deshielve, todo eso se pone ahí. Y ya más o menos cuando pasa un tiempecito que ya todo eso está seco, entonces se le da candela. Miren las cañas estas acá en el piso que las tenemos aquí organizadas para entonces cuando... En estos días se haga la otra mitad del terreno para allá, entonces ya se amarran estas cañas que tenemos acá en el piso y las ubicamos allá atrás. Y entonces esto va cogiendo
otro nivel de situación. Ya después ya les había explicado, cuando se le dé candela a todo eso, entonces después que se le llama, se llama al señor que viene con el, como con el tractor, y remueve toda la tierra, y entonces que se cultiva. Nosotros hacemos así, no es que yo no sé si es que nosotros hacemos así. Miren cómo va quedando. Yo sigo con mi nariz en candela. Mis amores, buenas tardes, ¿cómo están? Por aquí estamos bien. Hoy es el segundo día de limpieza. Miren ya cómo está la montaña que hay que quemar. Nada, no sabemos si esta noche o mañana, no lo sé. Ya se quema esa montaña. Y entonces después viene el hombre, remueve la tierra y entonces que se puede sembrar. Yo voy a estar ahora mismo botando esto, hoy es sábado por aquí, botando estos vidrios, porque hoy toca vidrio. Todavía no son las 3 de la tarde, ahí tienen a Daniel que ya tiene sueño, que ya está casi llorando. Nosotros terminamos ahora mismo de limpiar ahí y rápido me cambié, y porque siento un escándalo en el estadio de fútbol. Sienten mis amores, sienten el escándalo en el estadio de fútbol. Bueno, les cuento que yo vivo en la esquina. Les voy a enseñar. Yo vivo aquí, yo estoy saliendo de mi casa ahora. Vamos para el estadio. Vamos. Sí, vamos. ¿Qué dejaste ahí? Coño, qué manera de joder. ¿Qué dejaste? Dale. Miren cómo está Daniel. Daniel es quemador de punto. Es quemador de punto como el hermano, como Gran Carlos. Ven, María. A mí me tocan los quemadores. Uf. Vamos al estadio. Salgo de la pelota y me meto en el fútbol. Voy a decir en el calcio. Pero a diferencia que allá en Cuba, no era lejos porque íbamos caminando. Pero bueno, este está aquí en la esquina. Desde aquí en la esquina que lo siento. Desde aquí en mi casa. Estoy enseñando el camino para que... Esto es sin editar y esto es sin nada. Esto es directamente. Empecé el video en cero. Uy, lo que yo no entiendo es lo que dicen, por supuesto. Porque es... No sé si es en italiano o no sé si es en dialecto. Dale. Miren cómo está el parqueo, guagua y todo. No sé si habrá policía, vamos. Deben ser los grandes. Vamos. Este es un estadio. No se ve mucho por las matas. Este es un estadio que los otros días estuve trayendo a Daniel. Este es de niño, que empieza a los 4 años. Así que ya, Daniel, no lo sé si ya el año que viene ya puede venir. Se paga, por supuesto. Tú pagas, pero te dan todo. Te dan la mochila, te dan los tenis, te dan... Te dan todo. ¿Ustedes están viendo todos los carros estos parqueados? Miren, esta es la guagua de los... Bien, y Dani, bien, y cuá. Miren. Bien, y Dani. Bien. Vieron. Esta es la policía. Bien, y viene aquí. Ay, Daniel está como loco. Que es donde se bota el vidrio. Dame. Vamos. Y para acá hay más. Esto es uno de tenis. Bueno, como pueden ver. Uy, Dani, vamos. ¿Qué quiere? Ah, que lo cargue.
Aquí, aquí estas sillas, estos ponen sus sombrillas y todo. Te venden tus líquidos y tus cosas de comer. No sé cómo es que funciona. Miren. A ver por dónde yo veo carros y más carros. Eso debe estar repleto ahí porque para sentarse no es que es tan grande. Dios mío, señores, ¿qué es esto? La puerta está cerrada. Uy, mi madre, qué hilera de car. Vamos a dar la vuelta. Ya yo estoy en el estadio, señores. ¿Vieron que se quitica de mi casa? Vamos a dar la vuelta por allá. A ver si se puede entrar. Ok. Ay, 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 ay. Y Daniela que lo calle. Vamos a ver qué pasa. Carros y más carros, miren ahí como hay motorina. La puerta está bien. Miren como hay motorinas por ahí para acá. Ah, la policía y todo. Miren. ¿Dónde tú quieres ir? ¿Ahí? ¿Sí? No, señores, ya llegamos. Ya llegamos. Miren, mis amores, este cartel está cuando uno entra al estadio. Eso es cuando uno entra al estadio, y eso debería verlo en Cuba también. Ahí lo que quiere decir, centro técnico. Queridos padres y queridos abuelos, si ustedes vinieron para verme jugar, recuerden que el entrenador tiene la tarea de entrenar. El árbitro de arbitrar y yo de jugar. Diviértete o diviértanse ante ustedes. La tarea de ustedes es aquella de incitar el mío equipo. Por eso, no piensen en darme consejos. No griten porque me meten en confusión. No insulten al árbitro y a los adversarios, que son muchachos o niños como yo. Recuérdense que yo tengo el derecho de fallar, de desvaliar, de perder. Perder no es una tragedia, así que estén tranquilos y gócense la partida. Eso es lo que quiere decir aquí. Pero común que aquí la gente grita y vamos a ver si vamos para allá, pero después Daniel se pone atacante con los niños que están viendo el fútbol, porque sí, aquí sí son fanáticos, y entonces Daniel empieza con su juego. Porque los niños que están allí apoyando a su equipo son los niños que entrenan aquí. ¿Entienden? Entonces no puedo ir con Daniele para allá. Porque Daniele lo que quiere es juego y ellos no están para juego. Ellos quieren verle juego. No para jugar con Daniele. ¡Niño! Mis amores, vinimos para el lado de la conga, ustedes saben. Venga, Daniel.
ustedes saben. Cubano que se respete detrás de la conga. Nada, el segundo tiempo que va a empezar ahora, están ganando los de aquí, de nosotros, que son los blancos y negros. Daniel está un poco majadero, un poco incómodo, entonces no sé si nos vamos a tener que ir. Yo pensaba que el estadio estaba un poco más lleno, pero no. No está tan lleno, entonces nada, vamos a ver qué tiempo puede estar aquí, porque Daniel está incomodísimo, no se quiere sentar, figúrense ustedes. Mis amores, ya de vuelta a casa, ya de vuelta a casa, porque Daniel es insoportable, insoportable. Él jugando, yo me fui para el lado de la conga y él jugando con su máquina. Y los niños de aquí son fanáticos al fútbol. Y Daniel se pone atacante. Los niños están allí con su conga, pero están atentos al juego. Y Daniel con su máquina metido en el medio que no dejaba. No, los niños no están para eso, los niños aquí están para otra cosa. Y él ahí con su máquina, ya me tuve que ir porque él es quemador de puntos, yo se los digo a ustedes, él es quemador de la tela, figúrense ustedes. Nada, mis amores, el juego, no sé si me pudieron escucharlo o si se los dije o no sé, el juego está 3-0 y están ganando los de aquí de Varano, que es donde vivo yo, ¿ok? Hay una cantidad de máquinas, de motorinas, de bicicletas eléctricas, que aquí se usa cantidad la bicicleta eléctrica. Estos muchachos aquí de fútbol, estos que yo estaba en la conga, la mayoría tienen bicicleta eléctrica. Aquí todo el mundo es con bicicleta eléctrica. La mayoría de las personas, de los adolescentes, de los jóvenes, pero bueno, todo el mundo en general se usa muchísimo. Ahí van dos. Y nada, estoy regresando para la casa. A ver si le doy la leche a él. Y él se duerme un rato. Hubiéramos podido estar otro ratico más. Pero, figúrense ustedes, se pone más adentro. Y aquí la gente está concentrada en eso. Aquí la gente está concentrada en eso. Mis amores. Y así vamos a estar despidiendo el blog de hoy. Un poco de agua para refrescar esto aquí, porque un polvero, como estuvimos hoy con limpiando un poco la tierra y es. Y nada, ya yo estuve. Miren cómo quedó. Ya yo estuve, miren la fogata que se va a formar, miren que limpia está la tierra, bastante limpia. Ahora después que se forme la fogata, entonces viene el tractorcito ese pequeño y entonces voltea toda la tierra y entonces es que se siembra. Y ya. Ok, hasta aquí les voy a dejar el blog de hoy, espero les guste, aunque ha sido un poco de casa, de tierra, de limpiar la tierra y eso. Pero bueno, espero les guste. Si les gusta, compartan para que la familia siga creciendo. Ok. El que no se ha suscrito, que se suscriba a mi canal. Y active la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Chao.